Obligado, el máximo órgano partidario de la Unión Cívica Radical es la convención y es quien tiene que designar a los miembros de la junta electoral partidaria para la futura alianza y también justamente autorizar al partido para entablar conversaciones orientadas a lograr una alianza con distintos partidos políticos en Catamarca que tengan la vocación de realizar una oposición seria, responsable y una alternativa futura de gobierno. Creo que eso es lo que a nosotros nos embarga, en eso creemos, y en ese sentido creo que no estamos solos, creo que estamos obviamente teniendo que atender la demanda de la sociedad de generar una opción en Catamarca y vamos a trabajar en eso. Diputado, ahora lo consulto, lo llevo al plano político. ¿Qué opinión le merece esta situación de la Comisión Evaluadora para cargos judiciales, lo que... en este caso sesionó senadores, lo que dijo el gobierno? La verdad es que el origen de todo esto es el desastre que ha hecho el gobierno de Raúl Jalil con la justicia, que se origina en la propuesta y consumación de la derogación del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura era el órgano que por ley, sin estar vinculado al gobierno y al Poder Judicial, en definitiva como órgano independiente, producía la selección en concursos de antecedentes y oposición para los cargos de magistrados y de fiscales en Catamarca, ¿sí? Ese órgano, que funcionaba relativamente bien, fue eliminado por el gobierno de Raúl Jalil con el objetivo de tener algún nivel de manipulación y de copamiento de la justicia. En el medio, al haber sido un escándalo nacional esta decisión del gobierno, se creó este engendro que se llama Comisión Evaluadora, que sí depende del gobierno, pero que cuenta con otros actores y que realiza algunos concursos para la realización de consumación y ocupación de cargos y magistrados. Ahora, lo que propone el Senado está muy lejos de ser una opción viable y razonable. Lo que ellos están planteando es pasar de Guatemala a Guatepeor, es decir, eliminar la Comisión Evaluadora para que haya más discrecionalidad política en la selección de jueces, porque lo que hay detrás de esto es una pelea de lobbies dentro del partido justicialista y del oficialismo a ver cómo compiten entre ellos para tener mayor injerencia en la designación de jueces. No hay otra discusión acá. Creo que la discusión que deberíamos dar en Catamarca es cómo le devolvemos a la provincia un órgano de calidad, como tienen casi todas las provincias de la Argentina, como era el Consejo de la Magistratura, que lo volvamos a tener para tener mejor justicia para los catamarqueños. Es mentira que haya que reformar la Constitución para lograr ese objetivo. Cada vez que hay que hacer algo en Catamarca, o cada vez que hay que justificar por qué se hacen las cosas mal, el gobierno plantea la reforma de la Constitución. Eso es falso. Nosotros tuvimos 20 años Consejo de la Magistratura en Catamarca y lo podríamos tener ahora y lo podríamos mejorar incluso sin necesidad de reformar la Constitución. ¿Coincide con la voz de algunos actores del oficialismo que la comisión no está funcionando? Bueno, la comisión está funcionando, quizás no funciona a la velocidad adecuada. Nosotros hemos sido muy críticos de algunas decisiones que ha tomado la comisión, pero de nuevo, no se trata de pasar de Guatemala a Guatepeor, se trata de retomar en Catamarca instituciones de calidad que le garanticen a los catamarqueños una justicia independiente e imparcial. Ni la comisión evaluadora, así como está, lo garantiza, y tampoco la eliminación de la comisión evaluadora garantiza ese objetivo. Entonces, la verdad que lo que están discutiendo entre ellos es lobby y capacidad de poder para tener injerencia en el manejo de la justicia. Nosotros queremos discutir de otra cosa.